Muy buenas noches, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostiene una importante reunión de trabajo con lo que ha sido también esta comisión del gobierno bolivariano para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional. Esto como parte de la segunda jornada de los diálogos políticos de paz que se instalan en México mañana 3 de septiembre hasta este domingo 7 de septiembre entre el gobierno bolivariano liderado por el presidente de la República Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela que aglutina a sectores de la oposición. En ese contexto recordamos que la agenda de trabajo que se desarrolla en México con la facilitación del Reino de Noruega ya tiene sus avances y se estableció un memorándum que contiene 7 acuerdos centrales cuya agenda lleva consigo los derechos políticos para todos, las garantías electorales para todos y el cronograma para elecciones observables establecidas en la Constitución Bolivariana, el levantamiento de las sanciones, el respeto al Estado Constitucional de Derecho, la convivencia política y social, así como la renuncia a la violencia, la reparación de las víctimas de la violencia política y la protección de la moneda nacional, medidas que además buscan la protección del pueblo venezolano. Importante también destacar dentro de este contexto que ha sido importante que todo lo que ha sido esta comisión que se presenta entonces en esta importante reunión tendrá todo lo que tiene que ver con esta participación del gobierno bolivariano en la mesa de diálogo que lleva hasta este domingo 7 de septiembre esta iniciativa tan importante que ha promovido el presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que más de 1000 llamados al diálogo ha hecho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, todo esto como parte de un llamado al desarrollo político, social y cultural de nuestra nación, también para superar los efectos nocivos del bloqueo que se ha impuesto a Venezuela desde el año 2014 con las ilegales sanciones que nos impone la Casa Blanca. Ha sido estas las iniciativas y serán todos estos temas los que estén también mañana en esta importante mesa de diálogo, en esta nueva acción que culmina este domingo 7 de septiembre. Con este resumen y esta información que manejamos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, devolvemos el contacto al estudio. Adelante.